Tengo que decirte algo. Hace tiempo que se fue. Da igual si te dejó hace 10 días o te dejó hoy. Cuando alguien se va de tu vida, hace tiempo que decidió irse. Y toda decisión va ligada a unos sentimientos que, por muy duros que sean, son la verdad. Que esa persona no te quiere, no valora lo que le has dado y ha decidido no tenerte en su vida. Cree que no vales la pena, pero ¿sabes qué? Se equivoca, y mucho. Y es lo que tú le vas a demostrar aquí hoy. Y se lo demostrarás no llorando ni un segundo más por alguien que ha sido tan miserable como para botarte de su vida. Tus lágrimas debes guardarlas para quien se las gana. No le des el placer a quien te ha dejado de estar llorando por él o por ella. En vez de eso, demuéstrale que se ha equivocado. Haz que se arrepienta. Haz que se arrepienta cuando vea que te levantas y sigues con tu vida. Saques al niño interior que llevas dentro para tener la valentía de remontar y llevarte a lo más alto sin necesidad de nadie. No dejes que esa persona se engrandezca con tu sufrimiento. No dejes que tu vida se hunda mientras a él no le importa en absoluto cómo estés y hace su vida como si nunca te hubiera conocido. Jamás le des ese placer a nadie. Al contrario, demuéstrale que resurges de tus cenizas como el ave en fénix y que cuando se supone que deberías estar hundido por las esquinas y hablando de tu ex a todas horas, en realidad estás saliendo, cambiando y siendo mejor que nunca. Que se te vea más guapa o más atractivo, mejor vestido, deportista, jovial, social. Que se te vea alguien tan bueno y diferente que solo con verte y ver el espíritu iluminador que te envuelve, esa persona sienta un escalofrío recorrer su cuerpo a la vez que oye su propia voz. ¿Cometí un error? Nunca impidas, por lo tanto, que alguien se vaya de tu vida si no quiere estar, porque te está diciendo: no eres suficiente para mí. Y si te valoras y quieres, nunca deberías aceptar esta frase, ni mucho menos seguir con alguien que piensa así de ti. Si quiere ir, que se vaya. No es el único hombre o mujer del planeta. No es un pulmón. Puedes vivir sin esa persona. Y esto es un hecho real y comprobado. Lo que ahora te parece un infierno, con el tiempo pasa a ser una molestia. Y al poco tiempo un recuerdo lejano que se desvanece. Por supuesto que no podemos generalizar. Hay casos y casos. Personas que de forma sana quieren recuperar un amor, pero nunca retengas a quien se quiere ir. En todo caso, haz que vuelva con la actitud adecuada, tal como te enseñó a hacer paso a paso en mi audiocurso de cómo recuperar a tu ex, que puedes encontrar en verdaderaseducción.com en el apartado audios. Sigamos. El caos es inevitable, pero sufrir es opcional. Nosotros decidimos qué hacer cuando viene el caos, si reponernos o llorar, si hundirnos o resurgir, y las acciones que tomemos decidirán cómo será nuestro futuro. No te puedes hundir en la miseria porque alguien ha decidido alejarte de su vida. Al contrario, si es que te ha hecho un favor, porque es una persona que estaba a tu lado sin quererte. Y esto, te guste o no, es malo, es hasta peligroso. Si alguien está a tu lado sin querer estar contigo, al final se termina fijando en otra persona y siéndote infiel. En el mejor de los casos, estaría a tu lado pensando todas las semanas en dejarte. ¿Tú crees que eso es sano? ¿En verdad prefieres eso? ¿Te valoras tan poco?
un 30% de las relaciones o más sufre infidelidades. No sé tú, pero yo personalmente prefiero que no me quieran y me dejen, porque así dejándome me dan la oportunidad de ser feliz, que no estar viviendo en una mentira, engañado con alguien que no me quiere ni me respeta. Así que aunque te duela y no lo entiendas, esa persona ha sido valiente dejándote. Te ha dado la oportunidad de pasar página. Y luego, es que esto es lo mejor de todo, que hasta si quieres, si sabes cómo actuar, puedes volver a enamorar a esa persona y hacer que esté contigo por amor, haciendo que experimente el arrepentimiento y aprenda a valorarte de verdad y amarte. Y aunque eso no llegase a ocurrir, siempre es mejor vivir solo con la verdad que en pareja, engañado y en la mentira. Así que si quieres recuperar tu relación o bien pasar página, te podemos asesorar con nuestro servicio de coach personalizado que puedes contratar en verdaderaseducción.com en el apartado coach. Espero que te haya encantado el vídeo, comenta que aquí que me hará ilusión ver tu comentario y suscríbete. Nos vemos en el siguiente vídeo.